Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Yo soy López y estas las noticias en 13 News. Queremos presentarles iniciativas de emprendimiento colombianas como esta P4S, plataforma nacional que apoya el desarrollo digital en nuestro país. P4S es el esfuerzo más grande en Internet para tener en una sola plataforma web a todos los actores del ecosistema de emprendimiento tecnológico en Latinoamérica. En este momento tenemos un sitio donde tú puedes colocar tus ideas de negocio y si no tienes equipo de trabajo, te ayudamos a conseguirlo a través de la opción Buscar Co-Founder. En caso de que ya tengas equipo de trabajo y quieras seguir adelante con tu idea para convertirla en un negocio real sobre Internet con mercado global, nosotros tenemos en este momento la posibilidad de ofrecerles el acompañamiento o la asesoría necesaria para que puedan terminar de construir su prototipo basado en reglas como el descubrimiento del mercado, el desarrollo del cliente y las validaciones correspondientes para que ese negocio pueda crecer. Nosotros dentro de P4S tenemos cerca de 2.600 emprendedores con alrededor de 590 y algo de ideas de negocio y muchos proyectos, lo que implica que tenemos capacidades técnicas creativas para diseñar cualquier tipo de prototipo y que esas personas que están dentro de nuestra red están dispuestas a construir soluciones en la medida en que las compañías o los gobiernos las reten adecuadamente. Para los que conocen P4S, pues saben que nosotros hemos venido haciendo convocatorias de manera regular, apoyando el emprendimiento colombiano. Ojo con la Feria del Libro, está en el recinto ferial más importante de Colombia, Corferia. Así como cada año tiene un invitado de honor, este año, ¡Hola Holanda! Usted tiene un libro de cabecera, ¿cuál fue el libro que le cambió la vida? Cuéntenos, numeral13news@canal13. Y recuerde que en cualquier momento, más 13 News. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.